Bienvenidos a nuestro programa Aprendamos Juntos sobre Salud, el espacio para que entre todos aprendamos sobre esos consejos, esas recomendaciones que nos dan los profesionales de la salud para tener una vida más saludable, para también empezar a implementar esos hábitos saludables desde nuestro hogar. Este es el espacio donde nos encontramos con quienes nos acompañan cada 8 días y nos dan esas recomendaciones desde sus conocimientos. Hoy me complace contarles que tenemos 2 temas para trabajar el día de hoy. Entonces, la dinámica del programa es la siguiente. Primero, estaré con una invitada, que es la primera vez que nos acompaña en este espacio, María Paulina Muñoz, médica de la Universidad de Antioquia, y ella también en estos momentos hace parte de ese equipo de salud de la S. San Fernando. Ella está hoy con nosotros para hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el manejo que le damos al recurso hídrico, cómo llega el agua a nuestros hogares, cómo es el consumo que debemos darle a este recurso tan importante y que representa la vida en sí, para que nos sigamos cuidando. Y más adelante estará con nosotros el psicólogo Juan Legarda para hablar también de un tema muy importante y que nos compete a muchos en nuestro municipio, que tiene que ver con las enfermedades que pueden llegar a padecer las personas con algún tipo de discapacidad. Entonces, primero vamos a abordar el tema del agua con la médica María Paulina Muñoz y luego le daremos paso entonces al psicólogo Juan Legarda. Sean bienvenidos entonces a este espacio. Recuerden que tenemos una línea habilitada para que participen con nosotros. Es la línea que aparece en pantalla, la línea 314-768 1583, esa es la línea telefónica para que nos escriban. Pueden escribir también a través de Facebook, estamos en vivo y en directo para que hagan esas preguntas. Aprovechen que tenemos en este espacio a los profesionales de la salud y dialoguemos con ellos. Bueno, María Paulina, bienvenida a Maga Televisión, bienvenida a este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Bueno, muchas gracias. Mi nombre entonces es María Paulina, como nos contó. Yo soy la médica pues en este momento que está en prácticas en el hospital y vamos a hablar de un tema muy importante para todas las comunidades, que es el buen uso del agua y el buen uso, digamos, de los alimentos antes de consumirlos y cómo debe ser la manipulación para evitar las infecciones o enfermedades transmitidas por el agua. Entonces, digamos a grandes rasgos, pues como lo importante es que las enfermedades transmitidas por el agua o infecciones transmitidas por el agua son de varios tipos. Podemos encontrar entonces algunas que tienen que ver con las infecciones transmitidas por vectores, cuando estos vectores son los mosquitos que tienen parte de su ciclo reproductivo en aguas estancadas. Otro tipo de estas infecciones entonces ocurre cuando las aguas están contaminadas por químicos o por materia fecal o desechos humanos o animales, y nosotros volvemos a consumir estas aguas que ya están contaminadas. Para lo primero entonces es muy importante las primeras infecciones que son transmitidas pues por vectores. Es muy importante que tengamos en cuenta el buen uso de los depósitos de agua o cuando tenemos aguas que están estancadas, ¿cierto? Cuando hay tanques, por ejemplo, de agua, o tenemos floreros o lugares en la casa en donde estos mosquitos se puedan reproducir. Es muy importante la recomendación de estar cambiando frecuentemente estas aguas y de tener los recipientes cerrados para evitar pues como la reproducción de estos animalitos, los mosquitos y la contaminación de la población. María Paulina, justamente en el municipio de Amagá tenemos gran presencia de una enfermedad como lo es por ejemplo el dengue, que es transmitida, como usted lo contaba, por los mosquitos que se reproducen en esa agua, que necesariamente debe ser agua limpia, no tiene que ser agua sucia para que se reproduzcan. Ellos están, como usted lo contaba, cuando tenemos aguas estancadas en los patios, en los floreros, o cuando de pronto no le hacemos buen aseo a los tanques. Y recordarles pues también que hemos hablado muchas veces de este tema, pero es porque se sigue presentando, es muy frecuente en nuestro municipio. Exactamente, sí, es una infección realmente frecuente pues en el mundo, pero digamos acá en Amagá es muy importante implementar y que la comunidad siga teniendo en cuenta estas recomendaciones que tú nos acabas de decir, y es el buen uso, por ejemplo, de los tanques de agua, así sea agua limpia, como ya nos decía, no necesariamente es agua contaminada,
puede ser agua limpia, pero el solo hecho de estar estancada se convierte en un lugar pues para la reproducción de estos mosquitos. Entonces es muy importante cambiarla frecuentemente, hacerle pues como un buen mantenimiento a estos tanques, o si tenemos agua digamos en floreros, cambiarla también regularmente, porque esta agua que está estancada se convierte pues como en el centro para la reproducción de estos mosquitos, que son los vectores de estas infecciones. María Paulina, esta enfermedad que es el dengue, que es una de las más comunes que encontramos acá en nuestro territorio y acá en el municipio de Amagá, tiene unas características o unos síntomas, digamos, que pueden ser similares a otras enfermedades, por ejemplo a la que estamos viviendo ahorita en medio de esta pandemia, pero ¿cuáles son como esos síntomas a estar muy atentos y qué debemos de hacer entonces en ese momento que nos damos cuenta que desde nuestro hogar puede haber un criadero de mosquitos? Listo, entonces acá es muy importante tener en cuenta que el dengue tiene un espectro pues amplio de manifestaciones y un cuadro clínico muy amplio. Entonces puede generarse digamos una infección leve, pueden haber personas incluso asintomáticas. Esto quiere decir que aunque tengan la infección y estén en ese momento cursando pues con la enfermedad, no van a tener ningún tipo de sintomatología. Y el otro espectro digamos de la enfermedad o de la infección es el grave, en donde personas que se infectan pues incluso pueden morir, ¿cierto? Entonces el dengue digamos clásico se puede manifestar con dolores de cabeza, dolores en las articulaciones, dolores musculares, fiebre o malestar general. Digamos que esa sería la infección leve, pero entonces está el otro espectro pues de la enfermedad, que sería la infección grave o lo que se llama dengue hemorrágico, como algunos lo conocen, y digamos que es un poquito más alarmante, y ya cuando empiecen a aparecer estos síntomas en la comunidad se debe pues buscar ayuda profesional. Y digamos que los síntomas clásicos es sangrado por las encías o sangrado por alguno de los orificios naturales, por eso se llama dengue hemorrágico. Muy bien, Paulina, estamos hablando de este tema y no nos queremos desviar a alguna de las enfermedades, sino tratar el tema del manejo del agua de manera general. Y pues bueno, un manejo básico es que el agua hay que dejarla fluir, correr, no estancarla, porque nos puede generar este tipo, digamos, de ambientes propicios para que se reproduzca ese mosquito que nos puede traer una enfermedad grave. Hablamos del agua porque hace parte de ese sistema o ese tema de salud pública que manejan ustedes dentro del área de la salud, y que es tan importante educar a las personas e informarlas de cómo debe ser ese manejo del agua. Digamos que ahorita en algunos sectores del municipio de Amagá se puede presentar también porque ese estancamiento de aguas, porque tenemos de pronto algunos lugares cercanos donde, digamos, el agua se estanca porque las calles tienen huecos, porque están en construcción y de pronto dejaron alguna vasija o algún tarrito mal puesto y se llena el agua. Entonces, estar muy pendientes, invitar a la comunidad a que nos cuidemos, a que cuidamos el espacio, el ambiente, y que entre todos como comunidad procuremos que los espacios y los ambientes sean propicios para que haya una buena salud. ¿Qué otras formas de manejo del agua debemos tener, y sobre todo qué nos puede acarrear de pronto no tener ese buen manejo del agua? Listo, entonces como tú decías, pues una parte importante de las infecciones transmitidas por agua es cuando el agua es el vector, y ya hablamos pues como del manejo, ¿cierto? De estas aguas residuales o aguas estancadas, pues para evitar como la reproducción de estos mosquitos y evitar el contagio por enfermedades, no solo el dengue, sino la malaria, el zika, chikungunya, que son muy frecuentes en nuestro medio. Ya entonces la otra parte serían las infecciones transmitidas por agua, cuando estas se asocian como aguas contaminadas, ya sea por químicos que son perjudiciales para la salud del ser humano, o por desechos orgánicos, desechos humanos o desechos animales. Entonces ya digamos este espectro de enfermedades son las infecciosas, digamos en el sentido gastrointestinal, que nos pueden generar diarreas como el síntoma más común, pero también pueden llegar pues a una hepatitis. Entonces es muy importante tener un adecuado manejo del agua en varios aspectos. Primero entonces tener en cuenta que si no sabemos cuál es la procedencia de ese agua o cuál es la fuente, o si no es una fuente confiable, si no estamos seguros de que estamos consumiendo agua potable, entonces debemos hervir el agua
antes de manipular alimentos, antes de lavar los alimentos con ese agua o antes de consumirla directamente. Otra cosa muy importante es entonces lavar las frutas y las verduras antes de consumirlas, no solamente picarlas después de comprarlas y consumirlas directamente, sino tener un uso pues como adecuado y una higiene de los alimentos antes de consumirlas, porque estos alimentos pueden estar contaminados con desechos humanos o desechos animales que nos pueden transmitir esas enfermedades. También hay unas recomendaciones que hemos escuchado en otros momentos, yo quisiera que usted nos diera claridad y nos volviera a recordar, y es en ese lavado de las frutas, de las verduras, de esos alimentos que vamos a consumir, si no tenemos conocimiento de que el agua con la que vamos a lavar las frutas, digamos, es un agua totalmente potable, ¿qué podemos hacer con esa agua para lavar esas frutas? Hervirla. ¿Y qué más? A veces nos dicen que podemos echar un poquito de vinagre, ¿o qué otras recomendaciones podemos tener? Pues la recomendación general realmente, y es lo más fácil y digamos a lo que más tenemos acceso y es algo muy confiable, es hervir el agua. Esa es como la recomendación que podemos todos pues digamos realizar en las casas y llevar a cabo para tener un consumo más seguro cuando no estamos digamos muy conscientes de la fuente de donde viene, o si digamos estamos en municipios donde el tratamiento del agua pues no sea el mejor, es mejor hervirla antes de consumir los alimentos. María Paulina, nosotros vivimos en un municipio donde digamos que el agua por diferentes razones se va demasiado tiempo, entonces las personas en sus hogares almacenan el agua y muchas veces con esta misma agua pues digamos bien tapadita, bien almacenada, es que se cocina los alimentos, es que se hace pues como todo lo del hogar, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones de pronto para el municipio de Amagá, que es un lugar donde debemos de almacenar frecuentemente agua para el consumo? Listo, entonces no hay ningún problema con el almacenamiento del agua siempre y cuando tengamos en cuenta las recomendaciones, por ejemplo, que dimos ahorita, ¿cierto? Recipientes tapados, recipientes que estén limpios y que estén pues cerrados durante el tiempo en el que no los vamos a utilizar. Ya entonces, cuando vayamos a usar esta agua para consumir directamente o para lavar los alimentos o para consumir o para cocinar alimentos, entonces mejor hervirla en ese mismo momento, pues inmediatamente antes de consumirla. Había escuchado, María Paulina, en algún momento, no sé si es mito o es realidad, sobre el tiempo que nos permanece un agua después de ser hervida, el tiempo que nos puede durar para el consumo, y decían que 24 horas. Después de esas 24 horas puede nuevamente generarse algunos cuerpos en el agua. ¿Si esto es cierto, es mito, es realidad? Sí, realmente la idea y la recomendación es hervirla justo antes de consumirla, porque ya después de un día de estar otra vez almacenada, pues agua estar otra vez contaminada, entonces la idea es poder pues con esa misma agua al menos consumir los alimentos de todo el día, pero si al otro día vamos a utilizar el agua que estuvo ya almacenada durante varios días antes de ese consumo, volverla a hervir nuevamente para el consumo pues de los alimentos de ese día. Muy bien, bueno. Hablamos entonces ya de cómo hacerle ese manejo de las aguas que pueden ser residuales, aguas de lluvias o aguas almacenadas en nuestro hogar, de cómo darle manejo al agua cuando ya va directamente al consumo. El agua es un elemento vital para nosotros y es esencial consumirla. Hablemos ahorita de las recomendaciones. ¿Cuántos, por ejemplo, vasos de agua es recomendable que una persona consuma al día? Porque muchas veces reemplazamos el agua por otros alimentos, por otras bebidas y nos olvidamos también de ese líquido vital que debe ingresar a nuestro cuerpo. Hablemos un poquito sobre esas recomendaciones del consumo del agua. Listo, muy importante este tema. Entonces, lo que se recomienda al día, pues y lo que ya muchos sabemos, es que la idea pues es consumir al menos 8 vasos de agua diaria. Es un líquido muy importante y, por ejemplo, una de las enfermedades que pues es transmitida por el agua contaminada que genera, digamos, diarrea en niños, es una causa de muerte muy importante a nivel mundial, generalmente es por la pérdida de líquidos y por la deshidratación. Entonces debemos estar siempre muy pendientes, o por ejemplo el dengue, también es importante tratarlo pues cuando es un dengue leve, no el dengue hemorrágico, con medidas en casa, aparte pues de las medidas sintomáticas que son pues el uso de acetaminofén o el uso de medicamentos para los dolores musculares o para la fiebre, tener muy buena hidratación, porque esta es una causa importante de muerte a nivel mundial, la deshidratación.
Muy bien, entonces el manejo adecuado del agua y también el consumo del agua que es tan necesaria. Digamos que las poblaciones más afectadas en el mundo a nivel mundial son los niños y los adultos mayores en frente a estas enfermedades. ¿A qué se debe esto, Paulina? ¿Y qué cifras tenemos a nivel mundial, por ejemplo, de las enfermedades transmitidas por el no adecuado uso del agua? Listo, entonces digamos estadísticamente, bueno, la primera pregunta entonces sería pues como ¿cuáles son los factores de riesgo que tienen estos extremos de la población, ya sean los niños o los adultos? Entonces es muy importante que digamos el sistema inmunológico en los extremos de la vida no está tan desarrollado y digamos que ya no tiene una respuesta tan óptima, por lo que estas personas pues ya sean muy pequeños o muy grandes son más susceptibles a tener graves enfermedades causadas por microorganismos. Ya en cuanto a las estadísticas a nivel mundial, entonces la OMS aproxima que más o menos el 10% de la población en el mundo consume alimentos que están contaminados con aguas maltratadas y aproximadamente un 30% de la población en el mundo no tiene acceso a servicios adecuados del saneamiento básico, de buen manejo del agua, ya sea el agua que vamos a consumir, o sea, el tratamiento óptimo, o ya sea el manejo de las aguas residuales, lo que pues genera ese mismo problema de estar consumiendo alimentos que están contaminados con desechos humanos. Ya para terminar entonces lo de las estadísticas, se estima que más o menos el 4% de las enfermedades a nivel mundial y de las muertes están relacionadas con el mal uso del agua, pues, o con aguas contaminadas y enfermedades transmitidas por el agua. Bueno, esas recomendaciones siempre para darle a las personas referente al uso y al consumo del agua, la importancia desde los hogares, digamos que la responsabilidad recae muchas veces en esas personas que son las que están en cabeza pues del hogar, en este caso las mamás, las amas de casa, quienes son las que preparan los alimentos, quienes son las que están pendientes y al cuidado de los miembros de la familia desde el hogar. ¿Cuáles serían de pronto esas recomendaciones para quienes están en casa y que deben de preparar alimentos, deben de estar pendientes del tema del agua? ¿Qué recomendaciones generales podríamos dar? Listo, entonces en general lo importante pues realmente son recomendaciones muy básicas, lavar bien los alimentos antes de consumirlos, sobre todo las frutas y las verduras que hay veces tendemos a pues picarlas de una que las compramos para consumirlas inmediatamente y es importante pues que lavemos estos alimentos porque pudieron haber sido regados con aguas que estén contaminadas con microorganismos. La otra parte entonces la de hervir el agua si no estamos seguros pues de su buena procedencia, si no estamos seguros de su potabilización o su proceso pues que tuvo previo a llegar a nuestras casas o si estuvo pues antes en recipientes y la tuvimos que almacenar pues como por lo que me decías ahorita de los problemas muchas veces en el municipio. Entonces son como esas las recomendaciones básicas, tener un uso pues adecuado también de los utensilios pues en la cocina, ¿cierto? Es muy importante en lugares rurales donde no sabemos si de pronto hay animales que en la noche entran a la casa, que tienen contacto con los utensilios de cocina, entonces no solamente lavar los utensilios pues después de haberlos usado, ¿cierto? Sino de pronto pues lo ideal sería poder antes de usarlos nuevamente al otro día poderlos volver a lavar porque no sabemos qué pasa en la noche si de pronto hay animales que entran, sabemos que hay muchas infecciones relacionadas con el orín de las ratas, por ejemplo, entonces en zonas rurales es importante pues tener esas recomendaciones para antes de consumir o antes de preparar alimentos al otro día, también lo ideal sería volver a lavar los utensilios, los cuchillos, las ollas, pues como para evitar, digamos, contagio de enfermedades que animales pudieron haber entrado en la noche a nuestras casas y contaminar los utensilios, entonces es importante pues también esa recomendación. Paulina, el agua un recurso vital, muy importante. Ahorita con el tema de pandemia también hemos, digamos, intensificado y hemos reconocido esa necesidad de estar lavándonos, por ejemplo, las manos con mucha frecuencia, de hacer un buen lavado de manos, de enseñarle a los más pequeños en nuestra casa cómo lavarse muy bien las manos. Entonces, que nunca nos falte ese recurso. Ya para finalizar, también decirles a las personas que hay que cuidar el agua, que no la debemos de contaminar. El agua es un recurso vital.
un recurso que gracias a ella estamos aquí en este planeta, y por eso la invitación también desde este espacio a que la cuidemos, a que no contaminemos nuestras fuentes hídricas, a que evitemos arrojar basura, los residuos a las quebradas. Sabemos que ahorita, por ejemplo, el tema de los aceites ya los están recuperando desde las empresas de aseo, entonces evitar que toda esa contaminación vaya a las aguas. Esa es una forma también muy importante de ayudar a que el agua que vamos a seguir consumiendo ahora, que consumimos y que vamos a seguir consumiendo en el futuro, sea de mejor calidad. Exacto, y como tú decías, en este momento pues es muy importante tener en cuenta que pues varias de las enfermedades infecciosas que conocemos, ¿cierto? Una fuente importante de contaminación es la fecal oral. Cuando por ejemplo los más pequeños, los niños están contaminados, tienen las manos sucias, ellos tocan todo, o si están gateando, están en el piso constantemente, tienen muchos microorganismos en sus manos, entonces es muy importante enfatizarles y hacerles saber la necesidad, y sobre todo en este momento, pues en un contexto de pandemia como lo estamos viviendo, muy importante pues fortalecer este hábito del lavado de manos antes de consumir alimentos, no solamente por la transmisión en este momento pues del COVID, sino para disminuir todas esas otras enfermedades infecciosas, gastrointestinales, diarrea en niños, que es una pues causa importante de muerte. Es muy importante con los pequeños hacerles saber la necesidad de lavarnos las manos pues antes de consumir alimentos. Muy bien, bueno, hemos llegado pues como al final de este tema del manejo adecuado del agua para evitar estas enfermedades. Nosotros vamos a hacer un receso, pero les pedimos el favor de que no se despeguen de la sintonía en estos momentos, porque en segundos regresamos y vamos a tener como invitado también a Juan Legarda, psicólogo, para hablar de esas enfermedades de las que tenemos que estar atentos en la población con discapacidad. Entonces no se despeguen, que en segundos regresamos. Necesitas vender, comprar, cambiar o ofertar, llámanos al 847-4999 o envíanos un mensaje al WhatsApp 321-774-4913. Creemos en esta Navidad que la única chispa que se encienda sea la de tu corazón. Con la pólvora no se juega. Hola a todos, mi nombre es Laura y actualmente trabajo para el Hospital San Fernando de Amagá. Sabemos que por toda esta situación de la pandemia hay cosas que no hemos podido tramitar y que aún no logramos entender. Por esta razón, quiero invitarte a que te comuniques a una línea de atención departamental que se encuentra 24 horas disponibles, los 7 días de la semana, en la cual vas a encontrar psicólogos que van a brindarte todo el apoyo que tú necesitas. La línea es 440-7649. No lo olvides, 440-7649.
Gracias por continuar con nosotros, y es que este espacio lo aprovechamos bastante, también agradeciendo a los profesionales de la salud de la S. San Fernando que vienen y nos acompañan cada miércoles a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, en vivo y en directo, para conversar sobre esos temas de salud, sobre la prevención, sobre el tratamiento de enfermedades, temas muy importantes en los que nos debemos de estar informando a diario para tener una mejor calidad de vida, para implementar mejor esos hábitos saludables en nuestros hogares, en nuestras vidas. Bueno, y continuamos entonces en este espacio con Juan Legarda, psicólogo de la S. San Fernando, quien nos trae también un tema muy importante a trabajar desde el tema de la salud mental. Juan, buenos días y bienvenido. Hola, muchas gracias. Nuevamente por acá con ustedes, gracias a todos los que nos visualizan en este momento a través de sus casas y a través de las redes sociales. El día de hoy traemos un tema sobre la discapacidad y la enfermedad mental, que espero pues que les glosemos y que podamos pues como disfrutar y que sea lo más claro posible. Muy bien, Juan, esos temas que traemos en el programa es porque también identificamos que hay ciertas problemáticas, digamos, a nivel general, en las comunidades, y nos enfocamos también en el municipio de Amagá frente a esas necesidades que encontramos. ¿Cómo encontramos el tema de, digamos, de la población con discapacidad en el municipio, dentro de lo que ustedes conocen y saben, cómo podemos ver que está ese tema acá? Listo. En Amagá hay 6 tipos de discapacidad, enseguida hablamos de ellas. En Amagá se presentan todas, pero las que principalmente destacan son la psíquica, la intelectual y la física. Son los 3 tipos de discapacidad que más se presentan, ¿verdad? Eso es como lo que más se recibe en el hospital y lo que más se atiende, sí, en los servicios que tenemos en este momento que brindamos. Muy bien, Juan. Entonces, ¿por qué hablar ahorita de este tema, de esos signos, de esos síntomas a los que tenemos que estar atentos con la población con discapacidad? ¿Y cuáles serían? Listo. Lo que pasa es que la discapacidad justamente es una limitación, ¿verdad?, que me limita a mí a realizar ciertas acciones, sean físicas, sean a nivel intelectual, sean a nivel orgánico. La discapacidad justamente es eso, una limitación. Entonces, cuando estamos hablando luego de la pandemia, de que esas personas que estuvieron todo el tiempo en su casa, que se adaptaron a un nuevo estilo de vida, entonces ahora que estamos hablando de vacunas, que la gente está empezando a salir, esas personas van a tener nuevamente que adaptarse. Y cuando hablamos de una limitación, estamos diciendo que de pronto se les dificulta un poco más justamente tener que adaptarse nuevamente. Entonces, por eso la importancia como del tema en este momento. Muy bien, bueno, entonces vamos entrando en materia referente a este tema. Las necesidades, sabemos que de pronto no en todos los hogares podemos tener una persona con discapacidad, pero sí conocemos en nuestro entorno a alguien o alguna familia o algún amigo, alguien cercano que pueda estar cuidando a alguien o que tenga dentro de su núcleo familiar alguien con discapacidad, o inclusive nosotros mismos. Y por eso es importante también, pues no es que ellos no tengan, digamos, la forma también de entender eso, sino que si nosotros nos ayudamos entre todos, es mucho mejor. Efectivamente, así es. Resulta que cuando una persona presenta alguna discapacidad, justamente se está enfrentando a algo que le dificulta realizar ciertas acciones o ciertas cosas. Por ejemplo, la persona que tiene discapacidad física y tiene pérdida de los miembros inferiores de los pies, obviamente va a tener dificultades para desplazarse de pronto en ambientes como escaleras, ¿verdad? Desplazarse hasta la tienda de la esquina a comprar sus cosas. Lo mismo pasa con las personas que tienen discapacidad intelectual, con discapacidad psíquica, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos personas que presentan este tipo de limitación, nos damos cuenta que si bien para ellos es un problema, es una dificultad o se les hace difícil hacer este tipo de acciones, para los familiares y cuidadores aún más, ya que son estos quienes van a empezar a responsabilizarse de las acciones que ellos por sí solos no van a poder realizar. Entonces, en el tema del día de hoy va dirigido tanto a las personas como discapacitadas, como a los familiares y cuidadores de estas personas. Muy bien, Juan. Entonces, iniciemos con, digamos, esa primera parte, a evaluar o estudiar, y es cuáles serían esas enfermedades o esos síntomas o signos a los que debemos de estar atentos. Listo, bueno. La discapacidad, como sabemos, tiene una amplia gama de grupos.
Cuando encontramos, digamos, de pronto alguna limitación y encontramos de pronto un factor psicológico de por medio, es decir, una discapacidad múltiple, alguien que padece una discapacidad física, adicionalmente padece una discapacidad psíquica, como puede ser alguien que le falte los brazos y que también padezca depresión o que padezca ansiedad o que padezca de pronto, ¿verdad? Entonces podemos hablar de que una es factor de riesgo para la otra. Es decir, mi discapacidad física puede estar potenciando en mí el desarrollo de un trastorno afectivo, ¿verdad? Y posterior a eso, pues yo puedo tener tentativas de suicidio, puedo tener agresión con respecto a mi familia, problemas a nivel conductual, quiero que me practiquen la eutanasia, dicen muchos a veces, o simplemente se aíslan de su vida social, se alejan de su rama familiar y se aíslan. Y eso sería como acabar uno de los cuatro pilares de la salud que la Organización Mundial dice que es lo que debemos tener para ser una persona pues sana y tener un bienestar completo. Bien, acá hablamos entonces de dos ámbitos muy importantes, la salud física, la salud mental. ¿Cómo entonces soportar, digamos, de alguna manera esas situaciones que nos acarrean dolencias o que nos acarrean también, digamos, desde lo físico unas limitantes, pero que si no le, digamos, si no sabemos manejar o enfrentar esa situación, se nos puede convertir también en una situación de salud mental? Entonces, por eso estar tan atentos, como lo decía Juan, a esos síntomas, a esas alarmas que nos puede estar presentando un familiar o nosotros mismos, si llegamos a estar en ese caso de tener alguna discapacidad que nos afecte bastante y no sepamos cómo manejarlo, Juan. Digamos, ¿cuáles serían esas rutas de apoyo, esas rutas de atención para las personas con discapacidad que de pronto también pueden estar en riesgo desarrollando una enfermedad de tipo mental? Listo, recordemos que las personas que presentan discapacidad deben estar en monitoreo constante, ¿verdad?, del personal de la salud y también pues un acompañamiento familiar bastante completo. Es importante que estas personas, cuando de pronto sientan algún tipo de malestar, cuando de pronto se encuentren con estas situaciones en donde ya no quiero seguir viviendo, ya no me quiero levantar de mi cama, no me voy a bañar porque ya para qué, si ya no valgo para nada, y ese tipo de pensamientos que empiezan a oscilar por la mente de uno, entonces es importante que vayamos desde un profesional, ¿cierto? Dentro de la rama familiar, lo que podemos hacer es simplemente no presionar. Muchas veces decimos, es que es una bobada, dígame por qué está así, y lo dicen con agresividad. Y eso lo que hace, antes de ayudar, es empeorar la situación. No todos tenemos la facilidad para expresar lo que sentimos, ¿cierto? No todos nos gusta expresar lo que sentimos. Y todo eso nos lo quedamos para nosotros. Cuando usted me presiona a mí, cuando usted me está hablando con agresividad, en realidad no me está ayudando a compartir lo que siento, en realidad no me está ayudando con mi situación. Simplemente lo que usted está intentando es de explicarse a sí mismo, que le dé una razón de un porqué, ¿verdad? Para usted intentar comprender, pero en realidad no está ayudando. Entonces es cuestión de paciencia, es cuestión de tiempo, porque si yo tengo mis dos brazos y el día de mañana a mí me quitan un brazo, no va a ser fácil para mí asimilarlo, ¿verdad? Para usted, de pronto usted se hace una idea de lo que puede ser, de lo que puede sentir, pero usted continúa con sus dos brazos, la otra persona va a tener un solo brazo. Entonces también como tema de paciencia y pues como tema de tiempo, ¿cierto? De mientras se adapta y acompañamiento constante. Bueno, Juan, hoy el programa digamos que va corriendo en tiempo y tenemos poco tiempo ya para, digamos, darle cierre a este tema muy importante que creo que también podemos abordar en otro espacio de una manera más amplia, pero ¿cuáles serían en sí esas recomendaciones o ese manejo que debemos dar desde casa en primera instancia antes de buscar ayuda de un profesional? Listo, bueno, lo primero antes de... La mejor manera de curar una enfermedad es prevenirla, ¿verdad? Entonces, si usted me está viendo en este momento, usted está en embarazo, procure no consumir drogas como anfetaminas, que son pues, los medicamentos que se toman para el TDAH, la obesidad y todo lo demás. Procure no fumar marihuana, cocaína, tomar mucho licor y todas esas demás cositas, ¿verdad? Cuiden mucho sus niños de caídas significativas, estén muy pendientes de ellos y todo lo demás. Ya si usted presenta una discapacidad y tiene problemas, digamos,
con su estado de ánimo, problemas para comunicar lo que siente, y no siente que encaja en ese momento en su rama familiar, lo principal sería busque ayuda de un profesional o busque otra persona que lo apoye y que lo pueda estar acompañando constantemente en todo lo demás para que cojas herramientas para afrontar tu nueva situación. Muy bien, Juan, le agradecemos mucho a usted, también a la médica María Paulina por acompañarnos el día de hoy, por estar siempre atentos a este llamado, a esta invitación de este espacio, de este programa y de nuestro canal para hablar de temas de salud. También a ustedes muchas gracias por estar allá desde sus hogares, muy atentos a toda la información que les compartimos en este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y la invitación para que se queden con nosotros en Amagá Televisión con la mejor programación. Aquí más adelante en minutos estaremos también transmitiendo las novenas navideñas, así que no se despeguen de nuestra programación.